In your body, it hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Más al canal. Si son nuevas, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí. De esa manera, YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, sirve por mis redes sociales, se lo voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este. ¡Hola! Niñas, voy a estar utilizando eh, la base de sombras de Yassi, chicas. Es en el tono neutral y el link de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información, por si alguna se les antoja comprar. Y por cierto también tienen código de descuento que se lo voy a dejar en pantalla. Así que bueno, voy a estar difuminando todo lo que es el, la base de sombra en todo mi párpado. Esto hará que las sombras pigmenten más y también me duren más. Y muchitas, hoy les voy a hacer un maquillaje con glitter dorado. Espero que si les guste, es un maquillaje para fiesta. Puede ser para fiesta, también puede ser para el día de Navidad o también para Año Nuevo, chicas. Así que si les gusta la idea, sigan viendo el videito. Voy a estar utilizando la paleta de la Catrina, estaré utilizando este tono marrón. Bueno, chicas, voy a estar utilizando una brocha de do color, es la número 07 y ese colorcito lo vamos a estar colocando aquí arriba, niñas. El marrón. Así que todo el marrón vamos a estar colocándolo aquí, dándonos la vueltita en toda esta zona. Listo. Luego de haber colocado todo ya así chiquitas, vámonos a estar difuminando hacia arriba poco a poco. De esta manera, con mucha paciencia, mucho cuidado, vamos a, a difuminar, niñas. No se desesperen, poquito a poquito sale. Vamos a estar colocándolo así, chicas. Ya después de haber difuminado todo súper bien, así. Ahora aquí voy a tratar de difuminar un poquitín. Un poquitín nada más. Voy a estar utilizando la sombra negra. Bueno, ahí voy a venir con mi sombra negra y voy a estar colocándolo justamente aquí al final, chiquitas. Es como nuestra sombra de profundidad. Todo poquito a poquito. De esta manera. He quitado un poquito el exceso del negro y ahora vamos a estar difuminando todo lo que es la sombra negra hacia afuera, chicas. Así, poquito a poquito hacia afuera. Poquito a poquito los colores se van integrando. Así que... Listo, más o menos así. Ahora voy a estar regresando otra vez con mi brochita la marrón y voy a difuminar aquí por encima un poquito. Ok, niñas, ya me hice este ojo. Ahora coge una toallita desmaquillante o un cotonete, o ya de frente un corrector, y ahora vamos a estar limpiando poquito a poquito, hasta más o menos la mitad. Así. Y ahora vamos a colocar lo que es el corrector encima. Ahora voy a estar poniendo una gotita de corrector, chicas. Puede ser cualquier corrector. Eh, les recomiendo que sea un poquito mate. Pero cualquier corrector de cualquier marca. Bueno, entonces ahora con una brocha plana vamos a estar haciendo nuestro corte. Más bonito. Y para que así se note, pues. Destaque más el de maquillaje y más si tenemos párpado caído, pues es una buena opción los cortes poco a poco lo van mejorando y lo van distribuyendo en todo el párpado. Tratan de que el corrector se difumine súper bien y que no quede amontonado en ninguna zona, ok. Chicas, ya limpié. Ahora lo que voy a hacer es colocar un poquito de sombra negra aquí en la zona de profundidad para cuando pongamos el glitter, pues aquí hasta negrito. Y no colocar más. Ahí ponen más o menos hasta aquí. Hasta la mitad, más o menos. Más o menos así, chiquitas. Listo, ahí va quedando nuestro look glam. Voy a estar utilizando esta sombra clara de aquí. Después de eso, voy a estar colocando la sombra clarita, niñas, aquí. Para sellar todo lo que es nuestro párpado ya. Para poner el glitter. Niñas, voy a estar utilizando este glitter de Jassy. Y viene en el glitter box Que es súper bonito, una colección de glitter Y hojuelas, la verdad es que me encanta Chicas, antes de pues, Colocar el glitter voy a estar utilizando Un delineador en plumón Y voy a estar haciendo mi delineado Pequeño, no tan grande Pues antes de hacer más cosas en el maquillaje, vamos a estar agarrando la toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando mejor, chicos. chicas. Chicas, pues voy a estar utilizando el pegamento para glitter de Jassy, que está súper bueno. Hoy no hice el, pues el delineado tan grueso así para que no se me pegue el glitter en mi delineado. Nomás lo hice pequeño, delgado. Bueno, entonces voy a estar aplicando todo ese pegamento en todo mi. Párpado, chicas. Listo. Ahora vamos a estar colocando el glitter. Poquito a poquito vamos a estar colocando todo lo que es el glitter. A toquecitos, chicas, todo. Está muy bonito este glitter. Se ve súper lindo. En la parte de aquí voy a hacer como que no tan pegado para que se vea como que ya se va terminando el glitter ahí y no se vea tan amontonado. Ok, chicas, pues los ojos ya quedarían así. Espero que si sí les haya gustado. A mí me super encantó, la verdad. Este glitter está súper lindo. Bueno, entonces ahora sí voy a estar utilizando como primer la, el primer de Yassi. Voy a echarme solamente un poquitito. Ahí, eso nada más. Luego vamos a estar difuminándolo. Aquí, aquí, aquí esto hará que nuestros poros se mantengan cerrados y nos dure pues el maquillaje chiquitas voy a estar utilizando la base de o el número 04 bueno ahora entonces vamos a estar difuminando toda nuestra base chicas con una esponjita la esponjita es de YASSI que también lo encuentran en el link directo de su tienda en la cajita de información así que vámonos a difuminar todo súper bien por aquí, por aquí, por aquí. Voy a estar utilizando el corrector de Beiser. Es el número 03, chicas. Y voy a estar colocando aquí. Aquí y a los lados de la nariz. Eso nomás. Y luego vamos a estar difuminando todo esto con la esponjita, chiquitas. La verdad es que me da el maquillaje de hoy. Ya la verdad es que no sé qué maquillaje me voy a hacer para Navidad. Algún invento se me ocurrirá, chicas. Ya no sé qué hacerme porque por mí me hago muchos maquillajes, pero pues es un día nomás. Ay, niñas. Bueno, entonces ahora sí vámonos a estar sellando todo nuestro rostro con polvo suelto, con polvo translúcido, por aquí donde vamos a hacernos el contorno para que así no se nos marque mucho y podamos difuminar tranquilamente. Ok, bueno, entonces ahora sí vámonos a hacernos el... Con, ah, no, en la parte de aquí abajo de los ojos. Ya me iba a hacer el control. Voy a estar utilizando la sombra negra. Ok, chicas, aquí en la parte inferior de mi ojo voy a estar colocando sombra negra y difuminándolo. Todo esto, súper bien. Así. Y listo, ya vamos acabando. Bueno, lo voy a dejar así. Ahora voy a estar colocando este... Vamos a hacernos el contornito, chicas. Ok, chicas, voy a estar utilizando la brocha dedo color y voy a estar difuminando aquí abajo... Bueno, casi un ojito de mi pómulo. Difuminándolo súper bien. Y aquí un poquito para la papada, que no puede faltarnos. Y un poquito aquí en la frente, chicas. Ahí ustedes lo va aumentando, pues a gusto de cada una, si les gusta bien marcado o no. Estaré utilizando el rubor de color pop. Este de aquí, que es un. El nombre es Chase. ¿Chase? ¿Chase? Debe ser. Así que sonrían un poquitín. Y colóquenselo en sus manzanitas. Mm. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Yassi. Se llaman, este, a ver aquí <laughs> Se llaman seducción Son súper, súper dramáticas Así que vámonos a colocarlas aquí Y vámonos a colocarla aquí, listo Bueno, mientras va secando ahí las pestañas Voy a colocarme este eh, iluminador Utilizando el iluminador de color pop Ese de aquí, niñas Aquí voy a estar colocando un poquito Aquí encima de mi pómulo Un poquito de iluminador Luego Aquí Encima de los labios Un poquito aquí abajito Y bueno, ya vamos quedando ahí Con nuestro maquillaje super glam Y bueno Ahí ya quedamos chicas pericas. Voy a estar colocando un poquito en la puntita de mi nariz y luego aquí encima, en toda esta zona y la difumina. Voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el mal niñas. Aquí solamente un poquitito, no. No exageradamente. Voy a estar utilizando ya para finalizar el look el labial de Yassi, el nombre de 12 de mayo. Así que bueno, mis y gimuchitos, este aquí sería el look finalizado ya. Espero que sí les haya gustado. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial, de esa manera me apoyarían un montón. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje y así ustedes no se van a perder. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto y gracias por acompañarme siempre. Así que ya nos vemos hasta Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me.